El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Lenin Jonathan Canchola Martínez, alias Lenin Canchola, líder del grupo delictivo denominado Los Canchola, cuya zona de operación es el poniente y oriente de la Ciudad de México. Mediante una publicación desde su cuenta oficial de Twitter, García Harfuch indicó que Lenin Canchola fue detenido esta madrugada en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con los primeros informes, el líder criminal se ocultaba en Nuevo León y, derivado de las acciones de inteligencia e intercambio de información con las autoridades de otras entidades, esta madrugada se llevó a cabo un operativo afuera de un local comercial ubicado en la calle Francisco y Madero en la colonia Centro de Monterrey, donde localizaron un vehículo al que se le marcó el alto para una revisión. Ahí fue capturado Lenin Canchola, a quien se le encontró droga y un arma de fuego. Lenin Canchola, también conocido como el Carnal, señor de la L o el General, es líder de una facción afín al grupo delictivo La Unión de Tepito. Inició su carrera delictiva como parte de una célula conocida como Los Claudios, donde era el responsable de invasiones de predios y extorsiones a comerciantes y locatarios. Posteriormente fundó el grupo de choque Los Malcriados Tercera Acción Destructiva, con el que forjó alianza con el grupo delictivo Unión de Tepito, asentándose principalmente en las alcaldías Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. En esas zonas, Lenin Canchola era responsable de la venta y distribución de droga en grandes cantidades para su posterior venta al menudeo. Además, coordinaba y ordenaba los homicidios de integrantes de grupos antagónicos para tomar control absoluto del territorio, lo que causó la ola de violencia que se vive actualmente en dichas alcaldías. Lenin se caracteriza por su alto grado de violencia, incluso en contra de integrantes de su propio grupo delictivo, pues como medida de castigo ordenaba privarlos de la libertad, encadenándolos por varios días o encerrándolos en pequeñas cajas de madera y sometiéndolos a trabajos pesados de construcción en sus propiedades sin recibir pago alguno, y en ocasiones eran ejecutados. Este sujeto coordinaba las entregas de droga a través de taxis que son coordinados por sus familiares, principalmente hermanos, quienes fungen también como halcones. Sus cómplices también lo ayudaban en la recolección de las ganancias obtenidas por esta actividad y otras como la extorsión, el cobro de piso y el secuestro. Asimismo, se conoció que sus colaboradores manejaban un bajo perfil, para lo que vivían en domicilios rentados para pasar desapercibidos, y a quienes giraba instrucciones de no revelar su ubicación en turno, pues constantemente cambiaba de residencia, número y equipo telefónico, por ello usaba dígitos internacionales por cortos periodos. El periodista Carlos Jiménez reveló que sus más cercanos colaboradores son sus hermanos, su papá y su esposa. Este hombre estuvo preso en el reclusorio sur en el año 2005 por el delito de robo calificado, pero salió libre.